sobre las técnicas de colocación de los últimos 6.000 años, como he dicho antes. Ya en el año 4.000 antes de Cristo, los egipcios empezaron a fabricar un barro cocido a muy baja temperatura, pero lo que ya hacían durante todos esos siglos era poner una capa de arena entre el soporte y la cerámica que evitaba que los movimientos del soporte se transmitieran a la cerámica. Eso era, digamos, una capa de desolidarización, como se dice, una capa de arena que durante los últimos años o décadas pues, se perdía un poco esta técnica. Y lo he dicho antes, sobre todo desde que estamos colocando la cerámica con cemento cola en capa fina, estamos utilizando el sistema monolítico como lo vemos nosotros aquí. Y luego en la mayoría de los países centroeuropeos, ya desde los años 70, es normal la colocación de cerámica sobre pavimentos flotantes, sobre aislamientos acústicos, térmicos, etc. Y ya desde los años 80 pues tenemos la posibilidad de instalar circuitos de calefacción en esos aislamientos y sobre todo también en este caso vamos a ver las patologías que podemos tener en este tipo de colocación. Vamos a empezar con esto. Pavimentos flotantes, la capa de reparto de cargas, que son esos 4 o 5 centímetros de moteo encima de los aislamientos, y vosotros bueno, pues sabéis, moteo, arena, cemento, agua. Para que frague el cemento correctamente, solo necesita una muy pequeña cantidad de agua. Y con tan poca agua, el albañil no podría trabajar al motero, estaría tan seco que no se puede trabajar. Entonces, echa más agua al motero, lo aplica, y todo el agua que no necesita el cemento para fraguar correctamente, en los primeros días o en las primeras semanas, se evapora. Y esta pérdida de agua significa una pérdida de volumen de hasta 0,5 milímetros por metro del moteo. Además se produce una reacción química cuando fragua el cemento, que significa que el moteo tenga pues, una pérdida de volumen de hasta 0,5 milímetros más. Y eso quiere decir que se dice en los primeros 28 días, un moteo tiene unas retracciones totales, una pérdida de volumen total de hasta 1 milímetro por metro. Hay unas recomendaciones que dicen, pues a los 28 días, un moteo ya no tiene más retracciones y ya se puede colocar la cerámica. Normalmente, cuanto más calor hace, pues este proceso se puede terminar antes y cuanto más frío hace, pues puede tardar un poquito más. Aquí vemos este moteo que está aplicado encima del aislamiento. Primero pierde el agua en su parte superior. Es un aislante y necesitamos prácticamente el doble de energía para calentar una habitación con suelo radiante y madera encima que con cerámica. Y luego ya están los sistemas monolíticos, que son una serie de láminas que luego en las prácticas lo vamos a ver. Y eso ya por su bajo espesor son ideales para la reforma con cerámica y piedra natural en las viviendas. Vamos a ver algunos sistemas de impermeabilización, tanto en interiores como en exteriores. En general, ¿dónde se debe aplicar una impermeabilización? Tenemos que tener claro que no impermeabilizamos para que la vecina no tenga goteras. Bueno, también, pero sobre todo tenemos que impermeabilizar para proteger los soportes de humedades, aceites, ácidos y alcalinos. Es muy importante que tengamos siempre el soporte seco, porque soportes sensibles a la humedad luego pueden, pues no sé, un soporte de cartón yeso, un enlucido de yeso, una madera, puede aumentar el volumen y eso puede provocar luego problemas en la cerámica que colocamos encima. En un baño, por ejemplo, en una ducha, que muchas veces preguntan hasta qué altura tengo que impermeabilizar. Hay que impermeabilizar las paredes hasta arriba o el vapor de agua que se puede penetrar a través de las ondas. Lo que salpicamos en una ducha, estas gotas, aunque pongamos la ducha ahí enfocando la pared, este agua no puede penetrar
y luego salir en el otro lado. Eso es prácticamente imposible. Es el vapor de agua que sí que penetra a través de las juntas, y si tenemos un soporte sensible a la humedad por detrás de la cerámica, luego podemos tener un problema. Y por lo tanto, importante es proteger los soportes de posibles humedades. En interiores tenemos ahí una lámina, que es nuestra lámina Kerdy, que luego la vamos a ver. Una lámina de polietileno súper fina, 0,2 milímetros de espesor. Esto se coloca con cemento cola sobre cualquier tipo de soporte, y luego la cerámica va directamente encima de esta lámina. Luego tenemos un panel, que es el Kerdy Board, un panel de poliestireno, donde tenemos sobre este poliestireno la Kerdy ya puesta en ambos lados. Y este panel, que lo tenemos en distintos espesores, de 5 milímetros hasta 5 centímetros, podemos hacer pues, la nivelación de una pared, la impermeabilización, un aislamiento térmico y pues, preparar nuestra superficie para la posterior colocación de cerámica.